Gracias a Dios ha sido una carrera bien bonita, obviamente con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero también mucho agradecimiento de las oportunidades que me ha dado Dios y la vida, de toda la gente tan maravillosa que he podido conocer a través de mi trabajo, los lugares, experiencias aquí en Colombia, experiencias en el exterior. Es como que sí tengo el corazón cargado de mucho orgullo y mucho agradecimiento, que es lo más importante. Bueno, esa niña soñadora, muy disciplinada, pero muchos decían, es que ella es terca. ¿Cómo diferenciar la disciplina, el tesón y ir por los sueños a realmente ser una persona terca que dice, hey, me meto por ahí, no, que no cabe? ¿Cómo que no quepo? Claro, le voy a demostrar cómo sí. Pues yo creo que la parte de la disciplina es como algo que uno lleva en el corazón. No sé si de pronto la gente lo practica, pero lo que uno sueña y lo que uno anhela de verdad de corazón y lo proyecta, finalmente de alguna manera u otra lo materializa. Lo que yo aprendí en el proceso es hacerlo en el tiempo de Dios, en abandonarme en Él, porque muchas veces hay cosas que uno quiere, pero que Dios no quiere para uno. Y finalmente Él es el que lleva la batuta. Entonces como que yo tengo un deseo en mi corazón, tengo un proyecto, tengo la ilusión de algo y siempre se lo pongo a Dios. Y yo como que, ok, Señor, aquí te lo dejo, tú sabes que yo lo quiero y si es para mí vendrá en tu tiempo y si no, pues también lo entenderé, permíteme como sobrepasarlo y seguir con lo que tú quieres para mi vida. Entonces como que en ese lado de la perseverancia y la disciplina me parece importantísimo. En el de la terquedad ha sido un aprendizaje porque soy terca con algunas cosas y me dicen y me meto y me estrello. ¿Con qué sí, con qué no, Jess? Ay, Dios mío. ¿Cómo está bien? ¿Vamos a traer a usted, Magdalena? ¿En serio? Pues voy a hacer su... Vamos ya. Agüita, por favor. Una agüita con manzanilla, por favor. Sí, aquí ya está, tiene Mariana. Mira, yo voy a ser súper honesta. Sí. Como que en todos los campos de mi vida siempre ha sido algo muy lindo, siempre me ha ido muy bien, siempre ha sido lo máximo, bla, 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 bla. Pero en el campo emocional... Ave María, sí que me he pegado unas estrelladas tan horribles. Sí, como la parte emocional, sentimental. Entonces, yo creo y soy honesta y le digo a Dios, es porque no se le ha soltado completamente, ¿sabes? Como que yo todo lo demás se lo suelto, un proyecto, una película, lo que sea, y todos los resultados son lindos, pero como que la parte emocional me meto de terca y me estrello. Entonces, ya aprendí que no es lo que yo quiera, ni a mi manera, sino definitivamente es a quien Dios quiera para mí, ¿me hago entender? Sí, sí, ha sido un aprendizaje. Porque es que uno ve a Jessica y es una mujer preciosa, tiene una cara dulce, pero además es una bomba sexy, una mujer que podría estar con cualquier hombre, cualquiera quisiera estar contigo, pero cualquiera. En la actualidad no le entregas ese corazón a cualquiera. Me volví muy prevenida porque me lo han lastimado mucho, entonces ya llega un punto en el que tú te cierras y te proteges y te vuelves prevenido, pero no por mal, sino porque no quieres que te hagan más daño, exactamente. Entonces se lo estoy dejando a Dios, es un proceso de sanación que llevo a nivel personal, porque es lo que tú dices, a veces la gente se intimida, a veces los hombres se intimidan. Ni me consta, como que dicen, Jessy, uy, no, pero no me voy a... ¿Cómo le llego? ¿Cómo le entro a esta vieja? Gente, Jessica. No, normal, o sea, yo te lo juro que soy súper normal. Obviamente, quiero una persona como yo, que sea trabajadora, echada para adelante, responsable, que tenga ideales. Bien, recibo hojas de vida. No, usted es un sinvergüenza. Está tomando nota yo. Pero si muchos se intimidan, otros creen que llegan, que porque tienen fama y belleza y la... O sea, me han tocado casos de, te mando el avión para que vayamos a almorzar a España. ¿Cuál avión, hombre? O sea, eso ya no es suficiente. Bullshit, sí, como que no seas tan bobo, conquístame con el corazón. Entonces yo soy súper básica, quiero una buena persona y quiero una persona... ¿Qué? Te mando la tarjeta Transmilenio. Hace rato no monto Transmilenio. O sea, para irle la cuenta, mira, ni la fama, ni la belleza, ni la plata. Es alguien que tenga un corazón lindo. Yo me conecto de corazón a corazón. Ya, siempre así de sencillo. Así.